Veño a presentar en concreto este conto que é o que acabo de sacar, acabo de publicalo non fai moito, pero a actividade consiste en dous contacontos, vale? Vou vos contar primeiro o que publiquei con Xerais fai uns anos. Vamos a ver. Este primeiro conto titúlase Como se titula? Que pon aí? Eso é. Exactamente. Pois vou vos decir de que vai. Unha mañá de agosto, os animais do bosque decidiron xuntarse para facer unha carreira de sacos. Era unha competición tan importante que os souberon os animais de todas as partes do mundo. Cando chegou o momento, os participantes colocáronse na liña de saída. Eran a pulga, a chicharra, a rá, o coello branco e o canguro. Os espectadores animábanos moi emocionados. Queredes animalos vos tamén? Como os animades? Veña! Moi bien. Moi ben. Un disparo anunciou a saída. E os corredores puxéronse en marcha. Uns asaltos moi pequenos e rápidos e outros asaltos longos. Mas o primeiro problema foi que a rá quixo comer a chicharra, con saco e todo. E os xuíces da carreira dixéronlle que iso era trampa e retiraron a da competición. Está prohibido comer aos outros corredores, rifolle o xuíz xirafa. A seguinte trampulleira foi a pulga, porque saltou en riba do canguro agochándose no seu pelo. Descubrírona cando o canguro se empezou a arrañar. A xuíza cebra berroulle, con que querías ir montada nun compañeiro e manganta. Eliminada. Uns metros máis adiante, o coello comenzou a soltar cagalletas e a chicharra gustáronlle tanto esas boliñas cheirentas que se esqueceu da carreira e puxose a xogar con elas. Os xuíces creron que o coello fixera adrede para despistar a chicharra e tamén o eliminaron. Só quedaban o canguro e a chicharra. E cando parecía que ia gañar o máis grande, o insecto fixolle a cambadela e o canguro caeu de fuciños. A chicharra foi expulsada, claro. E deronlle outro primeiro premio ao canguro, que consistía nun bofeixe de billetes e un trofeo. Mas cando quitou o saco, descubriuse que levaba dous resortes enganchados aos pés. Todos os animais berraron. Que berraron? Que escándalo! E sacaronlle o premio. Logo comenzaron a subiar e a botarlle esa bronca aos corredores, e eles, realmente avergonzados, non sabían onde meterse. Ata que o coello branco se lle ocorreu unha idea porque era moi listo. Oídeme, díxolle aos outros animais, en vez de anoxarvos porque non hai gañador, por que non facemos unha festa para todos cos cartos do premio? A todo mundo lle pareceu moi boa idea. E os cinco corredores ofrecéronse para preparala, como era debido. A raia chicharra dixeron, nos poñemos a música. E a chicharra sacou o violín e a rá puxos a cantar. A pulga fixo números de circo toda a noite subida a unha columna. O canguro levaba na súa bolsa xoaniñas e vagalumes de cores cos que adornou o bosque. O coello trouxo a sobremesa cenorias da súa horta, pero os leos non llas quixeron.
Dese xeito, a festa foi moi divertida e os animais do bosque perdoaron aos cinco saltaríns regalándolles a copa do primeiro premio. E o coello, o canguro, a pulga, a rá e a chicharra sentíronse todos campións e iso que o pedestal era un pouquiño pequeno. E con esto remata a primeira das historias e ora imos co conto que realmente vin a presentar, que é Amaros sin mar. Moitas gracias. Este conto non está de todo completo porque cara ao final quero que os nenos inventen o que les selles ocorra, vale? Eu conto vos hasta unha parte e despois gustaríame que os nenos inventasen un final, vale? E o conto, como xa dixemos, titúlase Amaros sin mar. Amaro quería ser marinero. Le encantaban los faros, las redes y los peces. Pero Amaro tenía un problema. Nunca había visto el mar, ni sabía dónde estaba. Así que un día salió de su casa para buscarlo. Caminó durante un largo trecho hasta que encontró un gran valle lleno de arena y pensó que era una playa. Cerca de él había un camello que se aburría mirando al horizonte. Amaro se acercó a él y le preguntó: «Disculpe, ¿podría indicarme por dónde se va al mar?». El animal le respondió: «Sí, escucha, todos dicen que la luna es hija del mar. Cuando se haga de noche, mira dónde nace la luna y vete siempre hacia allá». «Muchas gracias», exclamó el marinero. Pero lo que el camello no le dijo es que para llegar al mar, antes tenía que atravesar el desierto más grande del mundo. Así que Amaro pasó muchos días sin ver nada más que arena, pero no quería volver atrás porque tenía muchas ganas de llegar a su barco. Por suerte para él, una noche se encontró con una casa blanca y una parra. En la ventana, una chica comía uvas y lo miraba. El marinero le suplicó: «Por favor, déjame entrar, me muero de frío». Como a ella tampoco le gustaba pasar frío, le abrió la puerta. La chica se presentó: «Hola, soy Naila, la chica de la arena». El marinero hizo lo mismo: «Hola, soy Amaro y busco el mar, pero esta playa no se acaba nunca». Naila le explicó: «Porque no es una playa, es un desierto, el desierto más grande del mundo. Aquí casi no llueve y nunca pasa nadie, pero yo no me aburro porque tengo mi casa y mi parra y por las mañanas me gusta lamer el rocío de las hojas y comerme sus uvas». Amaro quiso saber más. «Entonces, ¿estoy muy lejos del mar?». Ella respondió: «Creo que sí, porque desde mi casa nunca huele a puerto. Sin embargo, sí que huele a oasis. Los oasis huelen a humedad y a palmera». El marinero se puso muy triste porque pensó que ya nunca podría salir a pescar, pero Naila lo animó diciendo: «Pero todo el mundo sabe que la luna nace del mar. Si vas hacia ella, lo acabarás encontrando». Amaro se tranquilizó al pensar que la chica tenía razón y se tranquilizó tanto que se acabó quedando dormido. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Naila lo esperaba con un saquito lleno de uvas en la mano y le dijo: «Siempre he querido conocer el oasis, pero nunca me había atrevido a ir sola. Como llevamos el mismo camino, podemos ir juntos. Llevo uvas para el viaje». Amaro se alegró mucho por tener compañía hasta el oasis y se pusieron en camino. Al poco rato,
e se encontraron con un músico preparando un instrumento. Naila le preguntó: «Flautista, ¿qué haces?». Él respondió: «Hola, Naila, estoy limpiando mi siringa para tocar mañana con todas mis fuerzas». Ella se asustó y le dijo: «Pero no puedes hacer eso». «¿Por qué no?», preguntó el flautista. Naila le explicó: «Porque cuando tú tocas, se levanta tanta arena que no se puede ver ni respirar». El flautista protestó: «Yo tengo que provocar tormentas de arena. Es mi trabajo. Antes no te molestaba». Naila insistió: «Antes tenía mi casa para protegerme. Ahora Amaro y yo no tenemos nada». El flautista comprendió y pensó unos segundos para después aconsejarles: «Bueno, pues entonces mañana levantaos algo antes de la salida del sol, que será cuando empiece a tocar. Si no dejáis de andar, la tormenta no os alcanzará». Ellos estuvieron de acuerdo y al día siguiente la chica y el marinero se levantaron algo antes del amanecer y reemprendieron su camino. Naila y Amaro caminaban mientras la tormenta les pisaba los talones y cuando empezaron a cansarse se preocuparon mucho. Si se paraban, la arena los cubriría. Además, el marinero tenía mucha sed y le suplicó a la chica: «Naila, por favor, dame uvas, me muero de sed». Ella le contestó: «Ya no me quedan, Amaro, pero el oasis no está muy lejos, lo huelo». Él gimió diciendo: «No sé si voy a aguantar mucho más sin beber». Entonces la chica se acordó de algo y dijo: «Mira, allí hay algunos cactus. Pinchan un poco, pero por dentro tienen mucha agua fresca. Aunque algunos te hacen cosquillas en la garganta y después de comerlos te pasas todo el día riendo». El marinero fue hacia ellos y rompió uno para beberle el zumo. Eran de los que hacían cosquillas. Entonces tuvo una idea y llamó al flautista diciéndole: «¡Flautista!